Noticiero El Vigilante. Accidente crea fuerte tránsito vehicular. Un hombre que estaba conduciendo en estado de ebriedad circulaba por la cuesta de Villalobos a alta velocidad la noche del sábado 3 de diciembre. Perdió el control impactando contra una unidad de bomberos voluntarios a la vez que derribó un poste de energía eléctrica. Se trata de un vehículo tipo pick-up que resultó con severos daños en la parte frontal. El incidente ocurrió en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Unidades de la 25 compañía laborando en el punto.